Chavalotes, chavalotas, aquí estoy, haciendo el ridículo una vez más. O quizás no, porque llevo una noche bastante buena, pero estoy bastante cansado y ahora es posible que mis facultades se vean mermadas, pero bueno, da igual. Bueno, voy a jugar con un flatline. A mí el flatline me parece un rifle de asalto excepcional. Me gusta mucho. Tiene una combinación de daño y alcance aceptables. La precisión es, bueno, menos mala de lo que puede suponer, ¿eh? Y una buena cadencia. O sea, que esto zurra que te cagas. Además, yo le estoy metiendo una munición extra. Por supuesto, mira de amenazas. Me gusta mucho, contador profesional. Y en cuanto al Titán, os enseño este... Bueno, el Tone es la caña de España, vamos. Sí, es que no juego con otro titán, me aburren, me parecen muy sosos. Este me parece que mantiene una distancia de ataque bastante aceptable y por eso voy a jugar con él. Bueno, me he conectado a Nueva York porque los servidores aquí en Europa están un poco petados y el de Nueva York me va a dar bastante juego. Me gusta mucho poner, según las presentaciones de los bichos. Te espero. Sí, porque me aburro. Eso es lo que hago yo con mis enemigos. Cargármelos. Bueno, básicamente el juego está bastante bien, ¿eh? Venga, dale. Vamos. Venga, desde este. Va, por atrás. ¿Por dónde le han dado? Por atrás. Bueno, tengo el Tone Prime, me gusta. Y la electrogranada, o sea, es imprescindible. Bueno, si a esto le da la gana, empezamos. Déjame que vea una cosa, la pistola. Automática, voy a dejar así. Bueno, Eden, este mapa no está mal. Zurro bastante en este mapa. Espero que no me toquen muchos G3, G4, que siempre son más pesados. Porque en cuanto tocan 3 o 4 tíos, o señoras, o señoritas muy avispadas, te dan por todos lados, ¿eh? De todas formas, siempre me suele poner en partidas empezadas. Es una cosa que me toca un poco las narices. Bueno, en este caso... ¡Todo por el 6-4! Jugamos... este. Bueno, voy a subirme primero. Voy a subirme a... A veces suelo esperar aquí abajo porque algún visto viene como este de aquí. Y a veces... Ahí lo tengo. Este mío. Muy bien, hombre, muy bien. Estupendo. Me ha gustado por atrás. Qué valiente, tú. No pasa nada. Me encanta cuando se quedan así quietecitos y me quedan mirando. Maravilloso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Uy, chaval! He hecho el salto de fase, pero vamos, por segundos no me lo como con patatas al colegio. Vamos a ver. Por aquí delante hay alguno. Voy a subir un poquito a la plataforma. Se da buenos resultados. Mirando. Si alguien se pone en modo... Mira. Me voy a cargar a este. Y ahora sí. Y siempre un recargo, hago así y me lo cargo al otro. Vamos. Su pante madre. Bueno, no voy a hacer ningún comentario. Estaba down, mi colega. He hecho nada. ¡Cuidado, enemigo! ¿Qué pasa? Subí por la ventanuca. Aquí hay alguno haciéndose el longis. Mírale.
Ahí está mi próxima víctima. Tú sube, tú sube. Granadita, subes por otro lado. Y ahí lo tengo. Muy bien. Salto de fase y ahí lo tengo. Al siguiente. Es que me cago en la leche. Bueno, no voy mal, ¿eh? No voy mal. No voy tan mal, amigos. Crack. Vamos. Compartir tacos en directo. No sé si podemos rodear aquí a alguno. Siempre hay alguno que se sube aquí a algún edificio. Sí, me gusta matar infantería. ¿Qué pasa? Vengas tu posición, me da igual. Es mi posición. ¿Qué pasa? He visto a dos. Sí, 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 tú sube. Mira, chaval, porque llevo un flatline. Por eso te has salvado. O sea, te lo digo así. ¿Qué pasa, tío? Según salgo. Esto es indignante. Paciencia, por favor. Vamos pidiendo el titán porque tengo a este canino. 6-9. Vamos a meter cera. Modo piloto activado. El pulso de sonar puede dar ventaja posicional. ¿Alguno por aquí atrás? Ahí está. Uno, dos. Recuperamos posición, muro de partículas. Sí, claro, te vas a mandar a mí con la ternita, es asquerosa. Tú lo flipas. Aquí estará mi otro amigo. Si lo puedo. Antes te quieren rodear. Entonces tú les vas por detrás y les das rubre. ¡Eh! ¿Qué pasa? Yo sigo con la misma estrategia. Me encanta. Que no. Tienes arco. Uno, dos, tres. Picadora, Mulinex. Y ahora te fundo. Bueno, ya tengo un titán. Vamos a ver si nos acercamos a uno y le damos una explosión nuclear en su puñetera cara. Es lo suyo, lo que se tercia. Antes de que venga un pilotito listo y nos dé un disparo mortal. ¿Dónde estáis? Revelando posición, revelando posición. Tú fuera. Unidad aliada derribada. Me gusta. Este es mío. Fijaos que me ha dado 10 puntos por lanzar. Me van a meter un piñazo. Un piloto que me ve así, en plan, echando fuego como estoy. Por echar la andanada. ¡Eyección! No mal que podéis, porque estoy. No pasa nada, 7-2. Ya voy primero, de mi grupo. A ver si tengo gente avispada, macho, porque es que me toca cada negado. Torreta, me encantan las torretas. Una sobre todo aquí. Muy bien. Mirando hacia arriba, hay una arriba, lo acabo de ver, ¿lo habéis visto? Mira, qué listo es. No subas, no subas. Desde aquí. Me van a matar. Dominando al estilo 6-4. La granadita. A tomar por culo la granadita. Pero me lo cargo. Oh, no, ahí no está. Está ahí. Ah, no he visto tarde. Bueno, venga. Pues que son muy rápidos. Y los míos están atontados, macho. ¿Qué os pasa? Vamos. Un poquito de coordinación. Daniel. A ver. Venga por aquí arriba. Algunos son muy atrevidos, ¿eh? Y siguen por aquí. Venga, no me deja subir. Vale. Lo acepto. Mira, 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 mira. Bueno. 14 lleva ya mi colega. Tantos aquí en este patio de recreo. Yo salgo a tomar por San. Espectros, un idiota. Joder.
Según lo veo, me mata. Es increíble. Y lleva 15. Es increíble. Es el G7, es él. Yo soy un pobre Lerdor. ¿No me ha visto? No sé nada. Muy bien. Veamos de qué es capaz el 6-4. Bueno. Venga. Mira. Está aquí mi colegui. Era ahora, macho. Vamos a la torreta. A 8 más, chicos. ¿Qué pasa? Te veo un poco tenso. ¿No has hecho bien? Ven aquí, no te vayas. Pues sí, claro, como solo estoy yo. Hala, arriba. A ver si me lo cargo en el aire. Lanzo granadita y... ¡puf! Y subo. Le quito una batería, por lo menos le hago pupa. Y si ahora en el salto hacia atrás me da tiempo a lanzarlo, igual me lo cargo. Pues no me da tiempo. Es imposible. Muy bien, salto de vídeo. Salada. Salado, croquetas. Pues venga, sácalo. No digas nada. No te gustes, sácalo. Una torreta todavía. Es que estoy más solo que la One. Otra vez este. ¿Qué te pasa? Vámonos. Ala. Bueno, me lo ha dado. Venga, vámonos. Pupita, pupita de la buena. Voy a hacer algún puntito porque siempre es bueno. Muy bien, chaval. Vale, voy primero, 10-3. ¿Qué pasa? De mi grupo, creo. Otra. Cansancio está haciendo mella en mí, pero no voy a... ponerme. Dios. Bueno. Claro, así estamos. Si estamos tres en el equipo. ¿Esto qué es? Por favor. Un poco de igualdad. Servidor. Mira. Regalito divino. Eso es. A mí. Estás arrasando. Estoy arrasando. Hay que tener mucho cuidado porque están muy cabreados. A ver si le doy un a la cara. Muy bien. Pues este es mío porque tiene muy poca vida. Hola. Ahí estás. Es todo mío. 10 puntos para el nene. Y aquí viene este, que es mío también. Recargo y a por este pollo. ¿Dónde está? Mírale. Atención, el armazón sufre daños excesivos. Vamos, es mío, no me lo quitéis. Joder. 11-4. Es que estar solo es muy triste, chicos. ¿Qué queréis que os diga?
de derrota, claro. Es que esto es así. Lo veo. Este es mío. Mío, no. Dios. Dame una de regalo, anda. Pues no. Bueno, pues nada. 650, 505. 11-4. Lo cual para mí es muy triste. He de admitirlo. Y hay otro G7 aquí arriba. ¿Lo veis aquí? Este tío es un G7. Este. O sea, que se está como yo, 15-2. Pero claro, es que esto no está nivelado. Esto no, no puede ser. Bueno, va a ser una partida que he grabado para hacer un poco el moñas y tal. Yo creo que he demostrado que soy bastante buena. Me defiendo bien. Y que tengo futuro en los... la transmisión de videojuegos online. Muy bien, chavalotes, chavalotas, ha sido un placer. Esto ha sido por cortesía de mí mismo y espero que nos veamos pronto en otra transmisión de estas. Aunque la verdad es que... no sé, soy tan bueno que... abrazos.